Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla, un nuevo encuentro, ¿sí? Virtual educativo. Desde ya, como siempre, agradecer la participación de ustedes, a la supervisora del área, Paula Gavison, y a la directora del área, Jacqueline Sichero, que hacen posible este espacio, a mis compañeros y compañeras que siempre están detrás de todo esto, que venimos ya desde este principio de la pandemia, abril, con estos encuentros, tratando de mejorar la transmisión, tratando de mejorar cada aspecto y dar temas, digamos, que sean de interés, y no solo también en informática, sino en otras especialidades o materias, ¿sí? Así que siempre al servicio de lo que necesiten. El tema que hoy nos reúne es Classroom, que es una herramienta que ofrece Google como para manejar cierta clase a distancia o en la virtualidad. Si bien se dio esta charla, decidimos repetirla como para tener también bueno, otro tipo de explicación. Pueden buscarla también en el canal, la otra charla, digamos, el otro encuentro, lo pueden buscar. Siempre van a encontrar algo nuevo, ¿sí? Algo que les sirva. Y bueno, espero que, o por ahí no pudieron participar de la otra, bueno, están participando en vivo. Y bueno, vamos a comenzar, sin más preámbulo, con la explicación. Bueno, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es buscar Classroom dentro del gofre, como se llama, que es el que contiene las aplicaciones de Google, justamente. Vamos a ir al Classroom. Y una vez que entremos, tenemos que tener en cuenta cuál es la cuenta que vamos a utilizar para crear nuestra clase, ¿sí? O participar de alguna. En este caso, esta va a ser mi cuenta para la explicación de alumno, ¿sí? Y voy a pasar a la cuenta digamos, la administradora, ¿no? La que va a crear la clase. Cabe destacar, digamos, que el servicio de Classroom cuenta con los servicios gratuitos, con los correos gratuitos y con las herramientas de lo que se llama G Suite, que, digamos, tiene una serie de beneficios extra, como por ejemplo crear tu propio dominio, es decir, que los correos electrónicos no sean arroba Gmail, sino arroba el nombre que uno quiere. Por ejemplo, como tenemos los docentes, arroba web.edu.ar, ¿sí? Los dominios edu. Eso trae una serie de beneficios extras para las reuniones que, digamos, para el uso que le podemos dar es suficiente con la cuenta gratuita o bueno, con la cuenta web accedemos a esos. Puede ser mayor cantidad de personas para reunión, 250, por ejemplo, para los Meet, pero la cuenta normal admite bastantes números, digamos, 100 personas. Entonces, el número de clases, bueno, pueden buscar también esas diferencias, pero no hace, digamos, no hay algo sustancial para el uso del Classroom, digamos. Esta es la pantalla principal, la pantalla donde ustedes van a ver reflejadas las clases a las que participan o a las que crearon, como está creada esta de la charla anterior. Digamos, nosotros en esta ventana tenemos la opción, acá a la izquierda, de ver los distintos cursos que vamos a ir teniendo, y diferentes opciones de ajuste, calendario y cuáles son las clases en las que participamos. El primer paso que vamos a hacer justamente va a ser crear una clase. Vamos a hacer clic en el signo más. Y acá vamos a elegir, ven, acá tenemos las dos opciones, adjuntarse a una clase o crear una clase. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser crear una clase. Bien,
cuando uno comienza, digamos, a crear la clase, tenemos que aceptar que, digamos, no lo vamos a usar en un centro educativo, esto para las cuentas, digamos, de Gmail común, para los usos, digamos, corporativos, necesitamos, o legalmente ellos nos exigen que sean cuentas que nombraba antes, nosotros tenemos la cuenta BUE, el cual nos permite usar esto en centros educativos. Vamos a continuar. Lo que también eso permite, digamos, es la restricción de los usuarios, es decir, si yo creo usuarios para la cuenta BUE, si yo estoy creando una clase en una cuenta BUE, lo más probable es que esté restringido para aquellos que están en esa cuenta, digamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el nombre de la clase. Voy a poner. Y llenar las características de la misma. Colocando para quién está, a quién está dirigida principalmente, ¿no? Digamos, hay algunos que hay que llenarlos, por ejemplo, el primero, y los otros son opcionales. Bien, esto no hace falta, si ustedes tienen, digamos, esa información, la llenan, son optativas. La que es obligatoria es el nombre del taller. Y creamos la cuenta, la clase, dentro del Classroom. Una vez que esté creada esta cuenta, vamos a poder acceder, como ven, al tablón o a la pantalla principal del Classroom. Voy a volver a mostrar que en estos tres puntos, de estas tres rayitas, que es el menú principal, ahora aparece el taller de informática que acabo de crear, junto con los otros cursos para poder, digamos, movernos o cambiar de uno a otro. Después vamos a ver algunas de estas opciones, pero vamos a ir primero a las características principales. Una vez que esté creada la clase, ¿sí? Nosotros podemos elegir un fondo como para personalizar, podemos subir una foto, que puede ser de nuestra propia computadora. Vamos a elegir una que tengo acá en el escritorio. Y vamos a elegir, vamos a poner esta de los, esto. Bueno, ¿ven? Y depende del tamaño de la imagen, es que nos va, bueno, ¿ven? Eso justamente estaba diciendo, la foto es demasiado pequeña, bueno, tenemos que elegir otra foto que permita las características que esto nos exige. Bien, ahí está, ¿ven? Bueno, y de acuerdo la porción que debemos tomar es lo que está dentro de este recuadro, solo vamos a poder elegir una parte. Ahí está. Muy bien, ahí está. Muy bien. Podemos elegir, si no, digamos, de la galería de Google, alguno de los que ya están disponibles, ¿no? Por materia, etc. ¿Sí? Esa también es otra opción. Yo voy a dejar esta personal. Muy bien. Una vez que está comenzada la clase, digamos que está creada, lo que tenemos que hacer es invitar a los alumnos. Y hay dos formas de invitar a los alumnos, o a las personas que van a participar. Una es a través del código de la clase, el cual está acá escrito, el cual podemos ver aquí más grande, podemos copiar el enlace para copiar esto como para pasarlo, o directamente podemos seleccionar acá y copiar el código para pasarlo. Entonces vamos a hacer ahora el primer paso, que va a ser unirse, digamos, pasar el código. Si yo este código lo distribuyo a través de algún medio de comunicación que ya tenga establecido, todos aquellos que quieran incorporarse van a tener que utilizar esto para poder sumarse. Entonces yo voy ahora a hacer voy a unirme a través de mi otra cuenta.
¿sí? O para que vean el proceso completo. Entonces, vaya a ir a Classroom como si fuese alumno, ¿eh? Con esta cuenta, y voy a unirme, apuntarme a una clase. En la parte de apuntarse, tenemos, ¿ven? Acá tenemos la cuenta con la que nos vamos a apuntar, y acá para pegar el código que acabo de comprar. Entonces, una vez que acabo de copiar, entonces una vez que establecí ese, bueno, que coloqué el código, ahí ya estoy unido, como alumno, ¿sí? Estoy unido como alumno. Bien, bien, esto para ver el proceso completo, ¿sí? Ahora vamos a ir, vamos a volver a la parte de docente, ¿sí? ¿Ven la diferencia también? No tengo el código, me está faltando un menú, que acá sí está el de calificaciones. Bien, esto se va a centrar mayormente en las opciones de, del que crea, del docente, vamos a decir. Bien, y como les decía, el otro paso para unirse a una clase es a través del menú personas, en el cual acá podemos establecer, si el que se va a invitar a la clase es profesor o es alumno, ¿sí? Y aquí vamos a hacerlo manualmente. Obviamente que esta opción es un poquito más tediosa, más larga, porque tenemos que hacer uno por uno. Entonces, por ahí esto es más para agregar a una persona en particular, algún tutor o algún profesor extra, lo vamos a agregar invitándolo a través del correo electrónico, ¿sí? Bien. Yo acá pondría a la persona a quien quiero invitar, y ahí me aparece. Obviamente que no me voy a poder, o sea, ya estoy agregado, ¿no? Entonces, bien, este paso. Y a la persona que se le invita tiene que aceptar justamente la invitación. Bien. Una vez que está establecido justamente quién, bueno, las características personalizadas de la clase, y a quién invitamos, vamos a comenzar con el funcionamiento del Classroom. Como ejes principales, tenemos la parte de tablón, o pizarrón si quieren, ¿no? Como lugar donde se hacen las comunicaciones, los anuncios generales, y también tenemos la sección de trabajo en clase, la cual va a permitir crear actividades, el trabajo en sí. Esos son los dos ejes principales. Después, como vimos, vamos a poder ver acá quienes participan y, bueno, la parte de calificaciones que ya la vamos a investigar. Bien, la primera parte es, digamos, el tablón. Y acá tengo la opción para justamente compartir algo con la clase, es decir, un mensaje general. Cuando uno genera un anuncio en el tablón, tiene dos opciones, o varias opciones, mejor dicho. Primero, para quién va dirigido, o sea, normalmente uno usa todo, pero si necesitamos excluir a alguien o que sea para alguno, lo podemos establecer acá. Y a su vez, dentro de lo que es el mensaje, podemos agregar algún archivo adjunto. Archivo de cualquier tipo, video, imagen, texto extra, digamos, PDF, etc. Es cuestión de añadir. Y vamos a poder añadir el elemento desde cualquiera de estos, de estas fuentes, de Google Drive, a través de un enlace, de un archivo o de YouTube. El medio más común es el archivo. Elegir un archivo de la computadora, de lo cual podemos tomarlo, ya digo, esta es como la opción más general, donde podemos subirlo de la computadora o podemos elegir algún archivo que ya se ha utilizado recientemente, o de mi unidad Drive, ¿sí? Yo voy a elegir uno de mi computadora, pues, para que vean el proceso. Voy a elegir, no sé, esta foto, esta imagen. Bien, entonces acá queda establecido el mensaje.
Algo general que vamos a notar cuando publicamos es que se puede publicar en el instante, en el momento, digamos que lo estamos escribiendo, o lo podemos programar, ¿sí? Como así también podemos guardar esto en borrador. Guardar en borrador como para dejarlo listo para en algún momento publicarlo, para que otra persona que participa pueda chequear lo que estoy poniendo, por ejemplo, y darme el ok para publicarlo, ¿sí? O justamente también guardar en borrador para que otra persona lo revise y lo publique. Bien, cabe mencionar que quien publique, digamos, se va a publicar con el usuario que le dé la acción de publicar. Si otra persona mira el borrador y lo publica, va a quedar publicado en nombre de aquella persona. Entonces yo voy a elegir la opción programar, o para que vean. Voy a elegir, bueno, siempre tener cuidado, esto me da al día siguiente en el que estoy haciendo, digamos, la publicación. Tener cuidado, a veces uno lo quiere para el mismo día y sin darse cuenta no me está ofreciendo el día siguiente. Y programo. Entonces queda programada como anuncio guardado dentro de la sección anuncios guardados, justamente. ¿Ven? Yo puedo acá eliminarlo si quisiera o editarlo haciendo clic. Si quiero cambiar la hora, digamos, porque me equivoqué, no hay problema. Lo puedo hacer, digamos, desde esta sección. Está bien programar PADA y para cambio, ¿sí? Y si no, pongo ahí, ¿ven? Y elijo otra acción. Otro día, digamos, si quiero, ¿no? Cambio la hora, por ejemplo. Ahí está. Cambio también si quiero, bueno, edito la publicación y programo. Queda programado. Y si no, digamos, lo que ya se programó, ven que no hay, digamos, la posibilidad de publicarlo. Entonces, salvo que sea dentro de, ponemos un minuto, ¿no? Entonces, si ya escribimos un montón y queremos, no queremos perder eso, bueno, ponemos publicar en un minuto o dos minutos después de la hora actual. Entonces, les decía, cuando uno puede publicar en el momento y va a quedar publicado, ¿ven? Con el nombre de quien lo hizo y la hora, bueno, y el mensaje. Bien, cualquier publicación yo puedo desde los tres puntitos editarla, eliminarla o copiar el enlace para pasar esto por alguna lista para avisar. Bien, cabe también destacar que toda publicación, ahora después lo vamos a ver en los mensajes generales, pero normalmente conviene que cualquier publicación, digamos, se envíe un aviso a todos los participantes de la reunión. Eso después lo vamos a ver. Bien. Bien, esta, digamos, es un espacio donde uno, digamos, se comunica, no hay acá demasiado, no conviene ni se recomienda poner tareas en este espacio para mantener la organización. No hay mucho más, digamos, que esto. Justamente puedo también, en el caso de que quiera, reutilizar alguna publicación ya creada. Por ejemplo, el taller de informática, ¿ven? Puedo reutilizar y también crear copia de todos los archivos que hay adjuntados. Por ejemplo, si quiero reutilizar esta, la puedo reutilizar. ¿Ven? Y me genera la misma publicación en el momento que le pongo a reutilizar. Y ahí puedo publicar esta. Cambiarle. Bueno, es una herramienta como para, si uno manda un mensaje o envía un mensaje semanal, muy similar, donde solo cambia el archivo adjunto, bueno, puedo utilizar esa opción. Y ahí está publicada, ¿sí?
Bien, vamos a hacer esta, ahí elimino la publicación guardada. Bien. Muy bien, dentro de lo que es publicaciones, aquí abajo se pueden añadir comentarios, tanto de la persona que lo publicó como de sus alumnos, ¿sí? Es cuestión de escribir y publicar. Ahí está. Y a su vez la persona puede, bueno, yo que soy el que cree, puedo editar este mensaje o eliminarlo. Bien, tener en cuenta que como cada cosa que se publica se envía por correo electrónico, digamos, yo por más que elimine este mensaje, los alumnos ya lo recibieron en su correo, entonces van a poder ver el mensaje, aunque yo lo elimine, digamos, tenerlo en cuenta. Bien, ahora sí, vamos a la parte de trabajo en clase. Bueno, el trabajo en clase permite diferentes opciones, desde calendarizar alguna opción, ¿cómo se llama? Alguna reunión, investigar la carpeta de Drive de la clase, ya lo vamos a ver, y crear algún trabajo. De los trabajos que podemos crear, digamos, tenemos la opción de crear una tarea, tarea de cuestionario, preguntas, material y reutilizar una publicación. Y a su vez crear temas. Vamos a tener en claro, cuando uno organiza una clase, pero en claro, digamos, es que normalmente conviene dividir el material por tema. Es decir, si yo por ejemplo, este Classroom lo utilizo en todo un año, puedo dividir, ¿no?, digamos, las tareas en trimestres, o como se hizo este año, digamos, por cuatrimestre también, o por tramos, como quieran llamarlo. Entonces, la información para la gente que interactúa con la clase está bien organizada. Y a su vez, cuando publicamos las tareas, podemos determinar a qué tema está publicada va publicada la tarea. Yo voy a poner el tema primer tramo, como para que quede bien claro. Ahí está. Y voy a crear otro tema que sea segundo tramo, como para que vean también el momento de crear la tarea. Muy bien. Todo lo que es tarea de cuestionario y preguntas, lo vamos a tratar en la parte de formularios de Google, que va a dar la profe más adelante, la profe Mónica. Por lo tanto, que yo me voy a centrar, digamos, en lo que es tarea y material, ¿sí? La parte de reutilizar publicación es muy similar a lo que vimos anteriormente. Por eso, vamos a comenzar. A ver, digamos, sustancialmente, esto es una acción que permite crear una tarea, una consigna, algo para realizar, que va a tener ciertas opciones que el material no tiene. El material, como la palabra lo dice, es para agregar alguna información con respecto a algún material, algún texto que acompañe a las clases o a las consignas de la tarea. Por lo tanto, las opciones entre uno y otro van a cambiar. Vamos a empezar por la tarea. Bueno, cuando uno asigna una tarea, va a poder justamente ponerle un título y las instrucciones. Normalmente dice opcional porque uno puede incluir archivos. Uno puede incluir archivos donde estén las consignas ahí, por lo que si no quiere poner instrucciones, no las coloca. Entonces, puede escribir acá. Lo que sería la instrucción. Bien. Y les digo. Puede poner cualquier mensaje que ilustre, digamos, ¿no?, la tarea.
Bien, y acá en la misma parte, de la misma manera que lo hicimos en la publicación del inicio, en el tablón, vamos a añadir algún archivo, enlace de alguna página o algún video. Por ejemplo, vamos a poner de YouTube. Nos va a pedir la búsqueda. Y acá voy a buscar un video. Ahí está. Y va a quedar el video añadido con el tiempo que dura en la publicación. También podemos añadir otros tipos de archivos, como ser documentos, archivos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, bueno, acá hay videos de lo que sería la página, el correo que estoy usando. Por ejemplo, a ver, vamos a agarrar, yo voy a poner este video, esta presentación. Bien, dependiendo del tamaño del archivo, va a tardar más o menos, y acá me abrió el archivo. A tener en cuenta con la parte de archivo, cuando uno, digamos, sube un archivo editable, vamos a decir, o un archivo de la computadora, tiene tres opciones. Digamos, que los alumnos vean el archivo, que los alumnos editen el archivo o generar una copia de esto para cada uno. Si nuestro objetivo es que, no sé, un video o algo que queremos que vean o que les sirva de material de ayuda, etcétera, con que los alumnos puedan ver el archivo es suficiente, ¿sí? Si queremos hacer un documento colaborativo donde todos participen del mismo, tenemos que poner la opción editar y todos van a editar el documento. Y por último, si queremos hacer una tarea individual, asignar una tarea individual para cada alumno, tenemos que poner la opción hacer una copia para cada alumno. Esto es importante tenerlo en cuenta, entre otras cosas, para no sobrecargar, por ejemplo, el Drive, que es donde van a ir todos los archivos que uno vaya subiendo o donde los alumnos vayan entregando. Entonces, tener esto bien definido es importante también para no sobrecargar de archivos la tarea, la funcionalidad del Classroom. Porque a la hora que nos devuelvan los chicos el trabajo, también van a volver aquellos archivos que, o los alumnos, vamos a decir, cuando nos devuelvan el trabajo, va a volver ese documento, va a volver también si ellos no lo quitan. Entonces, como a veces algunos, lo hacen, otros no. Esto es importante tenerlo en cuenta al principio como para no sobrecargar todo lo que es la dinámica, ¿no?, del Classroom. Entonces, yo voy a poner, los alumnos pueden ver el archivo. Vamos a poner, sí, ahí están. Bien. Muy bien, bueno. Y acá viene la parte de configuración de la publicación. Lo mismo que antes, ¿para quién? Bueno, yo puedo elegir también, desde el que estoy es el predeterminado que siempre va a ir, no lo puedo destildar. Pero puedo también publicar esto mismo para otra clase, ¿no? Si tuviese, desde acá. Si es que la misma consigna para los dos, ¿no? La misma tarea. Y después puedo, como dije antes, con las publicaciones en el tablón, elegir a quién va dirigida la tarea. Bueno. La parte de calificación, podemos poner sin calificar o calificar. Sin calificar simplemente es elegir nada, que la tarea se devuelva y que la calificación tenga otro fin, digamos que la tarea tenga otro fin, o podemos ponerle una cantidad de puntos a la tarea, digamos que uno envía. Podemos establecer una fecha de entrega. Esto es importante para que los alumnos, para que nos avise también si entregaron con retraso o no. Bueno, esto depende de la característica de la tarea, como ustedes quieran configurarla. Si ponen fecha de entrega, tienen que elegir un día. Tienen que elegir, si quieren, opcionalmente una hora. Si no, hasta las 23:59 del día 10 se va a considerar entregada a tiempo.
Bueno, y acá viene la parte del tema que creé antes. Para una mejor organización, yo voy a crear, digamos, en este lugar también puedo crear un tema si me olvide, o puedo elegir los ya creados. Muchas opciones de Classroom van a encontrarlas en diferentes lugares. Yo voy a poner esto en el primer tramo. Bien. Puedo añadir una guía de evaluación, no me voy a meter ahora en eso, pero pueden crear una guía, digamos, eligiendo, digamos, los criterios para evaluar o con los que van a evaluar a los alumnos. Simplemente, digamos, los puntos que tenemos que digamos, establecer condiciones para la tarea. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cuánto vamos a evaluar? ¿Cuántos puntos obligatorios de lo que estamos haciendo? Bueno, etc. Podemos ponerle un título, una descripción. Bien. Por ahora no. Vamos a descartar. Ahí está. No vamos a poner guía de evaluación. Pero bueno, permite ser más claros a la hora de enviar una tarea. Digamos, agregarle más opciones de calificación a la tarea. Entonces, cuando creo la tarea, las mismas opciones de la publicación en el tablón. Puedo crear una tarea, programarla, crearla en el momento, programarla, guardarla en el borrador para que alguien la chequee o para verla más adelante, o descartar la tarea. Bueno, no, vamos a crear en este momento la tarea. Muy bien, ahí está creada la tarea con la fecha de entrega y queda establecida justamente la consigna. Bien, vamos ahora a ver cómo sucede también para entender el funcionamiento del Classroom, cómo sucede desde el lado del alumno. Desde el lado del alumno se ha actualizado, esta es la cuenta que yo usaba como alumno, se ha actualizado el flujo de actividades porque acabo de publicar una tarea. Pongo mostrar, y ahí veo, en el tablón veo todas las publicaciones de bienvenida que creé anteriormente. Puedo, como dije antes, comentar, digamos, alguna publicación como alumno. ¿Ven? Acá aparece mi nombre. Y vamos a ver aquí, bueno, acá tenemos un resumen de la semana. Podemos ver todo lo que tenemos asignado como alumno, como para que puedan explicarlo también, o por ahí si hacen de alumnos en alguna clase, poder entenderlo, o aprovechar al máximo todo lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces, vamos a volver para atrás, como para devolver. Ahí está. Ahí está. Tenemos la tarea asignada hace un rato por mí, digamos, por el docente de esta clase, digamos. Y acá vamos a trabajo en clase y vamos a ver. Bueno, como lo estoy diciendo. Acá tenemos el trabajo, digamos, que tenemos que asignar. Vamos a los detalles. Bien, y acá tenemos la parte desde alumno, del alumno, la vista del alumno. ¿Ven? Entonces acá tenemos que, bueno, tenemos las opciones justamente para completar la tarea. Tenemos la copia de los archivos, el video de YouTube, y tenemos la opción de hacer alguna pregunta de manera privada de la clase, digamos, al profesor. ¿Sí? Y podemos enviarlo. Ahí está. Bien. Y a su vez, perdón, este es comentario público. Acá están los comentarios privados. Esto se muestra de manera pública, sino acá, digamos, los comentarios privados que quieran realizarse. Bien. Y una vez que uno cumple la consigna, la devuelve. Supongamos que acá es buscar, ¿no?, una imagen de internet.
yo lo que tengo que hacer es, a la tarea asignada, añadir lo que necesito para trabajar. Puede ser desde documentos de Google, que ya en la charla anterior se han especificado, cómo usarse, digamos. Después tenemos lo mismo que cuando adjuntamos. Podemos crear, buscar un archivo de la computadora que haga o muestre la tarea. Entonces, elijo de mi computadora el archivo que quiero enviar. Bien. Bueno, y de acuerdo a lo que uno realizó, si es suficiente, acá tenemos las opciones de, digamos, las características de la tarea. Acá tenemos la notificación de uso inadecuado. Bueno, esto, copiar el enlace de la búsqueda para pasarla por otro medio como alumno. Y ponemos entregar. Entonces, y avisa que se va a enviar el archivo adjunto. Bien, repito, entonces entregar y ahí se va a entregar la tarea realizada. Muy bien. Bien, esto es del alumno. Volvemos al docente. Cuando el docente vaya, digamos, a la parte de trabajo en clase, vamos a tener acá, digamos, la tarea creada como docente. Y acá tenemos las opciones, digamos, el resumen. Tenemos, ha sido, digamos, uno presentó la tarea, cero asignadas. Significa que ya todos, bueno, es uno solo, ¿no? Pero asignadas es cuántos todavía no entregaron, implícitamente nos está diciendo eso. Y, digamos, acá nos da cuántos presentaron la tarea. Acá tenemos el comentario público, no entendía, el cual podemos responder a este comentario, o podemos generar otro. O tenemos la opción de ver la tarea desde quienes la presentaron o de manera general, dependiendo de lo que queramos. Si queremos ver quién la presentó, vamos a tocar acá, y ahí tenemos la opción de tarea entregada. Si tuviésemos más alumnos que no entregaron, tendríamos la lista de tareas, digamos, pendientes. Y si ven acá abajo, algo importante es, cuando tienen mensajes privados, pueden verlo también en esta parte, ¿sí? En esta parte, digamos, en esta lista. Esta persona puso, no entendí, y acá le puedo responder. Pero, obviamente que esta persona no entendió, pero entregó, ¿no? También. La idea de esto es que los alumnos puedan, también entiendan que los comentarios los hagan antes de entregar, como para que uno tenga tiempo de devolver la respuesta. Y acá tenemos la tarea entregada por el alumno. Fíjense que tenemos acá el documento por el cual ellos entregaron. Lo vamos a ver. Bien. Y una vez que lo vemos, cuando lo vemos, ¿ven? Tenemos acá el archivo que se envió, y tenemos para poner la calificación. Podemos ponerle, bueno, muy bien, tenés un 10, un 100, un 10, bueno, como quieran. Ustedes sabrán que sobre 100 tiene más posibilidades de evaluar que sobre 10, digamos, más rango, digamos, más margen. Bien, una vez que está colocada la nota, podemos hacer algún comentario o directamente devolver la tarea con la nota que se sacó. Bien, si no tuviese calificación, simplemente se puede devolver con algún comentario, ¿sí? La tarea aparece de vuelta. Bien, esto lo abrieron en una pestaña nueva, por lo que con cerrar la pestaña, digamos, ya volvemos acá a la parte de las tareas. Y, digamos, esto, ahí está. Actualizamos, y ahí aparece la tarea de vuelta con el puntaje que se ha colocado. Bueno, vamos a ver de vuelta en esta interacción alumno-docente, cómo en trabajo en clase
tenemos acá los trabajos, ahí está, y acá tenemos la tarea de vuelta, ahí la vemos, ya está entregada, ¿ves? Tarea asignada, tarea de vuelta, acá aparece con los detalles, ahí está, de la tarea, y acá permite, en el caso de que haya alguna corrección o algo que hacer, digamos, también podemos devolver para que corrijan, ¿sí? Y una vez que corrigen, podemos volver a entregar, ¿sí? Podemos poner una calificación parcial, diciéndole tenés la opción de devolverlo completo para que suba la nota o no. ¿Está bien? Y la dinámica sigue siendo la misma. Puedo añadir algún archivo si necesito o no. Bien. Vamos a ir de vuelta a la opción, digamos, a la vista de docente. Bien. En cuanto a el trabajo en clase. Bueno, eso era la tarea. Uno, la tarea, como dije, la podemos editar, eliminar desde aquí. Y lo otro, la otra opción que podemos manejar es la de material. La opción de material permite subir información. Fíjense que no hay, no están las opciones de tarea, simplemente es elegir el tema por el cual quiero, al cual quiero añadirlo. Si es material general, pongo ningún tema, ahora van a ver cómo aparece. Y tenemos las mismas opciones, añadir archivos, poner una opción, poner una descripción. Esto es muy similar. Y una vez, y las mismas opciones de publicación, programar, publicar o guardar borrador. Bien, vamos a publicar sin tema para que vean. Bien, aparece fuera de los temas que yo creé, aparece el material. Bien. Una vez que, digamos, tengo todo creado, también puedo reorganizar, en el caso de que quiera ponerlo de otra manera, o meter, digamos, algún tema, algún material o tema que cree, o tarea que cree, lo puedo, digamos, incluir en un, ¿cómo se llama? Dentro de algún tramo, ¿ven? Moverlo. Ahí está. Sacarlo. No veo la manera de hacerlo, sino que por acá, editarlo, y ahí le pongo ningún tema, guardar. Ahí está. Bien, bueno. Bien. Ah, acá está. Bien. Tablo. Bien, bueno, me lo borro. Algún paso habré fallado. Entonces, a ver. Acá está, estaba oculto. Ahí está, bien. Ahí está, muy bien. Bueno, esta es la parte de creación, ¿sí? Después, como dije, tenemos las opciones de pregunta, donde podemos generar una misma pregunta, una pregunta con directamente respuesta, digamos, con la manera de responder esta pregunta, esto, digamos, puede ser útil para alguna evaluación momentánea o instantánea, ¿no? Digamos, generar un cuestionario de preguntas donde puedo establecer acá la consigna y poner opciones a la respuesta. Opción 1, opción 2. Opción 2, opción 3, añadir algún archivo, y o puedo permitir, en vez de opciones, respuesta corta, es decir, directamente una respuesta a la pregunta, con las mismas opciones de la tarea, puntaje, tema, etc. Obviamente que tenemos también esto como opción para poder entregarlo en el tiempo, ¿no? Digamos, di la recomendación por lo cual se puede utilizar mejor esto de opción de pregunta. Entonces ponemos preguntar. Ahí está la pregunta, no la asigné ningún tema, y los alumnos, como alumnos, ya que estamos,
vamos a ir al trabajo en clase y vamos a ver cómo está creada la pregunta que acabo de hacer. Pongo la respuesta y pongo entregar. Bien. Y el docente va a ver dentro de las preguntas quién presentó la tarea y quién respondió. La opción 1. Puede ser también un método de evaluación. Pasa que, bueno, por eso recomendaba esto para algo instantáneo, como para que tampoco dar el tiempo para buscar, ¿no? Bueno, depende el sentido o el fin que tenga uno con la pregunta, ¿no? Si sea de investigación, bueno. Pero bueno, se me ocurre que puede ser más útil para algo instantáneo, ¿no? Digamos, para una evaluación instantánea, con tiempo. Bien, muy bien. Entonces, está establecida el trabajo, bueno, ya lo expliqué. Pregunta porque es algo sencillo, parecido a la tarea, solo que agregamos preguntas instantáneas. Y tareas de cuestionario, bueno, es utilizar lo mismo, pero formularios de Google. Y esto sí lo va a explicar la profe Mónica más adelante, el uso de los formularios, porque es bastante, digamos, tiene bastantes aristas, entonces eso lo vamos a ver en unas clases más adelante. Bueno, la parte de trabajo en clase se organiza de la manera que vimos. La parte de, bueno, acá tenemos las carpetas, digamos, de Drive, es todos los archivos que se fueron entregando. Esta parte es útil para poder descargar a nuestra computadora todos los trabajos. Fíjense que está organizada por carpetas. Dentro de mi unidad tenemos la carpeta Classroom. Y aquí tenemos todo lo que se fue creando, o todo lo que, mejor dicho, todas las carpetas de los cursos donde aparece, ¿ven?, el nombre de la actividad, y yo directamente puedo, con el botón derecho, descargar como un archivo comprimido, todo lo que se entregó, todo archivo adjunto que se haya entregado. Entonces yo puedo descargar todo al mismo tiempo a mi computadora. Acá, que parezca raro, tengo que poner salir. Y ahí se comprime, se descarga todo comprimido, y directamente necesito tener un programa compresor, descompresor, WinRAR, WinZip. Y voy a la carpeta y descargo, extraigo aquí, o extraigo, sí, extraer aquí, crea una carpeta, digamos, con llamada búsqueda, con todos los archivos adentro. A ver si lo encontramos rápido. Bueno, está todo en mi búsqueda. Bueno, pensé que iba a ser más rápido, pero no. Acá está. Bueno, acá. Vamos a buscarlo más. Con la velar. Bien, ahí está. Búsqueda, acá está. Y acá está el archivo, ¿ven?, que se adjuntó. Acá tendría todos los archivos que se fueron entregando a la tarea. Bien. Esta es la parte del Drive que puede ser útil. O puedo entrar individualmente a la carpeta y ver todos los archivos que hay adentro. Bien. Y por último, la parte de calificaciones, la cual va a ser va a mostrar las tareas que se fueron presentando, donde podemos editar. Bueno, acá lo importante es para ver la media de la clase y las notas de cada uno de los alumnos, ¿sí? Podemos ver la entrega por si tenemos alguna duda. Podemos devolver todas también en el caso de que, acá no, pues ya están todas entregadas, digamos, pero como docentes podemos decir, no, hicieron todo mal porque entendieron mal, devolvemos todas para que las vuelvan a hacer, ¿no? Bien. Bueno, en sí la dinámica general del Classroom es esta. Digamos, no hay más. Dentro de lo importante, me parece que con esto está bastante bien. Lo último era, digamos,
dentro de la clase, puedo cambiar, vamos de vuelta porque no se vio, desde la ruedita del engranaje, puedo establecer, digamos, las opciones de la clase, donde puedo habilitar que haya códigos, cambiarlo por la duda que ya quiera cerrar yo la clase, que nadie más entre, o sacar, digamos, inhabilitar la opción de código para invitación. Tengo el enlace también para invitar, otra manera de invitar. Bien. Acá tenemos la restricción dentro de lo que es el tablón. Solo los profesores pueden publicar, solo los alumnos, etc. O, bueno, los dos. Bueno, trabajo en clase en el tablón de anuncios. Podemos ocultar las notificaciones o mostrarlas todo, o mostrar todos los archivos, digamos. Esto como opciones de vista. Elementos eliminados, cuando esto está activado, o sea, está en colorcito, es que está activada la opción, que somos nosotros, digamos, si eliminamos algo, podemos dejarlo registrado como para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, acá tenemos la opción de cálculo de calificaciones generales, por categoría, por tema, por puntuación. Bueno, estas cuestiones, digamos, son los ajustes, o cambiar, digamos, el nombre, si nos equivocamos, nos faltó una tilde, algo. Bueno, una vez que hacemos cambios, podemos guardar, o si nos arrepentimos, ponemos descartar, y no cambiamos nada. Y por último, los ajustes generales, digamos, acá, como dije antes, podemos ir a las clases que tenemos, digamos, todas las clases creadas en el Classroom, o podemos, digamos, filtrar por las tareas que tenemos para revisar, las clases archivadas, cuando uno no puede eliminar una clase, sino que la tiene que archivar desde los tres puntos, ¿sí? Entonces podemos, bueno, acá hay otra opción para copiar el enlace, editarlo, muchas opciones ya están, digamos, las vemos repetidas. Archivar, en este caso, hace que la clase se vaya, digamos, se deshabilite, pero no que se elimine. En clases archivadas la tengo acá, donde la puedo restaurar o acá eliminar directamente, ¿sí? Voy a restaurar. Ahí está. Está volando. Bien, muy bien. Y acá hay una clase archivada anteriormente. Bueno, acá tengo las estadísticas, digamos, ven otra vez la opción de abrir carpeta o ver las estadísticas de calificaciones, también lo puedo ver desde aquí. Y por último, los ajustes generales de la clase, donde acá está la parte de la foto de perfil, de uno, la opción de recibir notificaciones por correo electrónico, si yo no quiero sobrecargar, digamos, una clase puede estar creada en particular para una materia, un Classroom puede estar creado para una materia, o para todo un conjunto de aulas. Es decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de primaria y secundaria. Secundaria, digamos, cada uno tiene la materia por año, ¿no? Informática, tercer año. Y ustedes manejan su curso, digamos, desde el año con su materia. O a su vez pueden tener el grado, por ejemplo, primaria tiene, o es más cómodo tal vez, tener el grado, segundo grado, cuarto grado, y adentro de ese grado, manejar, digamos, trabajar con las materias especiales. Entonces, todas las materias especiales están en un solo Classroom. ¿Sí? Bueno, obviamente que eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Es decir, si todas las materias están en un solo Classroom, yo voy a recibir notificaciones de todas las entregas o todas las publicaciones de todas las clases, ¿no? No solo de informática. Pero es más cómodo para quien para la organización de los chicos, por ahí es más cómodo ver todas las materias en un solo Classroom, ¿no? Por ser, más que nada, también para los padres. Por eso varía, digamos, cada uno tiene su ventaja y su desventaja y uno tiene que decidir, no todo es completo, ¿no? Entonces, a veces es recomendable que se reciba por la notificación por correo electrónico para que asegurarse también de que la tarea llegó. Y después todo lo que uno permite o no permite, ¿sí? Es cuestión de activar o desactivar.
todo lo que llega al correo electrónico, ¿no? Acá también podemos filtrar un poquito la cantidad de mensajes que nos llevan, ¿sí? Que nos avise cuando llegan comentarios privados, no que nos avisen cuando hay públicos, por ejemplo, ¿eh? Que eso podemos entrar y verlos nosotros. Que te avise cuando se hagan entregas retrasadas, bueno, etcétera, digamos, las cosas que uno quiere que nos avisen. Bien, muy bien. Bueno, creo que es todo, sí, es todo. Espero que les sea útil, que les haya sido útil, y cualquier duda pueden escribirlos, voy a dejar una placa, al final, con el asunto Classroom, para cualquier duda que quieran, pueden enviar un mail, a la dirección que también voy a dejar en la placa, y pueden contactarnos también en nuestras redes sociales, suscribirse, ¿sí?, al canal, y poner la campanita para que nos avisen cuando publicamos algo. Entonces, esto es todo. Muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima charla. Un gusto y hasta la próxima.